que yo de verdad, y ese es el título de vamos a decir, la introducción de hoy. Los chavistas originarios, chavistas ortodoxos, chavistas no maduristas, han manifestado, están vueltos locos, queriendo participar en unas primarias para escoger el candidato presidencial que estaría haciendo la oposición, en ese rollo que uno no termina de entender, un Guaidó que sigue creyendo que él es presidente y se refiere a otras situaciones, ni siquiera en este momento no llena el confesionario de una iglesia, perdió el liderazgo, pero él habla así como si fuera un líder. Eso es de la época de antes, ¿no? Y entonces pareciera que les da el visto bueno Guaidó. Guaidó, o sea, el gran problema que hay en este país es que los líderes de la oposición no representan el 90% de la oposición. O sea, ya no pueden hablar por la oposición. La gente no se siente representada por ellos. Si los metemos a todos en un pote, no llegan al 10%. Por supuesto que eso es un drama, porque un régimen, dicho por el propio Nicolás Maduro, que es un régimen como el que vive Venezuela, necesita una oposición fuerte, unida, clara, no contradictoria, coherente. Y ustedes podrán decir lo que sea, pero son pocos los que se mantienen coherentes en la oposición, o muy pocas las que se mantienen coherentes. Entonces, estos tipos quieren participar en la primaria opositora. Y perdonen, yo no entiendo. Primero, ellos son chavistas, igual que la gente que acompaña a Maduro, ¿o no? Ah, pero entonces ellos dicen que ellos son chavistas, pero que Diosdado no es chavista, Maduro no es chavista, Tarek El Aissami no es chavista. O sea, ahora no son, o sea, ellos son chavistas y Chávez cuando les pidió en diciembre del 2012 que estuvieran con Maduro, allí lo aceptaron ellos, Jordani lo aceptó el señor Nit Mereván, lo aceptaron todos. O sea, imagínense ustedes, si mañana, una locura aquí. Dicen, apareció Chávez vivo, era mentira. Entonces, todos estos tipos se van al lado de Chávez. Pero peor aún, si Chávez reviviera, ¿con quién cree ustedes que se cuadraría Chávez? ¿Con la oposición o con Maduro? Ustedes háganse esa pregunta. Entonces, a mí me parece una falta de respeto que se esté planteando la posibilidad de que los chavistas, mal llamados originarios, ortodoxos, no maduristas, participen en las primarias opositoras. Esa sinvergüenzura de tener personajes allí como Rodrigo Cabeza, como Rafael Ramírez, como Luisa Ortega, esa vagabundería nada más la puede aceptar una oposición dirigida por Guaidó, que no dirige, porque ni siquiera, ya ni siquiera dirige el G4, o sea, hasta ahora Salvemos Venezuela. O sea, eso es una falta de respeto. La primera condición para que estos tipos participen en una primaria debería ser renunciar a ser chavista. O es que Chávez no es el culpable de todo lo que está viviendo Venezuela. Ahora resulta ser que Chávez fue el bueno y Maduro el malo. ¿Y quién parió a Maduro? ¿Quién puso a Maduro? ¿Por qué está Maduro allí? Son cosas que uno no termina de entender de esta contradictoria oposición. Fíjese, con esto termino hoy, en la parte introductoria. Le dice Edgar Zambrano a Bernabé, nosotros no tenemos pautado un diálogo con Bernabé. O sea, entre adecos, no logran ponerse de acuerdo y se van a poner de acuerdo con los chavistas, que ahora, pero soy chavista, pero no madurista, ay, me salvé. No, no, yo no soy culpable, soy chavista originario, chavista madurista, no madurista, me salvé. Y entonces Rodrigo Cabeza no es responsable de la economía que también tenemos y de todos los desastres que cometió. Ni siquiera han pedido perdón. Ni siquiera han pedido perdón por meter al país, por destruir un país. Ah, pero yo no, no, no. Entonces, entre ellos no se logran poner de acuerdo. No quieren dialogar con Bernabé. La gente de 20 no quiere participar. Tienen rollos. Entonces quieren permitir a los chavistas que participen. O sea, yo de verdad. Perdónenme, por eso es que estamos como estamos, porque el pueblo necesita un guía, un norte, una coherencia, un plan, un líder, y lamentablemente no lo hay en Venezuela. Pero está bien que no haya un líder, porque eso de jugar al populismo, al mesianismo, yo considero que es malo.
pero por lo menos los partidos de oposición deberían dictar un camino, que no es el permitir que estos fariseos participen en las primarias de la oposición. Y así se salvan. No, no podemos. El día del juicio, estos también tienen que ser llamados, como dice la palabra, ¿no? Estuve preso y no me visitaste. Los presos políticos allí, todos son de Nicolás Maduro. Todos. Aquí se inició ese camino Nicolás Maduro. Yo no estoy defendiendo a Maduro. Maduro es producto de Chávez. O sea, lo que estoy es aclarando de dónde viene una cosa. No podemos atacar una cosa sin atacar a quien la engendró, de verdad. Entonces, como dice la Iglesia, es tiempo para llorar y tiempo para reír. Todo está escrito. Y los vikingos dicen el destino. Así está Venezuela. Vamos de una vez con las noticias. Perdonen ustedes. Disculpen. Saludos a todos los que nos escriben. Vamos con las... Aquí vean la nota. Quiero que vean la nota. Aquí está, ¿ve? Nitmer Evan. Él cree que él se va a salvar. No, hermano. Renuncia a ser chavista. Empezando por allí. Pídele perdón al país. Eso es lo primero que tienes que hacer. Vamos con la prensa impresa. El diario El Nacional. El diario El Nacional. Vamos a ver qué dice el diario El Nacional. Transacciones a través de PayPal y Zelle deberán incluir el IGTF. Pero ¿cómo? Sí, o sea, yo no sé qué me expliquen. Zelle es una operación que se realiza en la banca de los Estados Unidos. O sea, la única manera, o sea, tú recibes un dinero por Zelle. O sea, por ejemplo, para los que no saben esto, el comerciante tiene una cuenta bancaria acá en Estados Unidos. Empiecen por entender esto. Me tomo un poquito de café, disculpen ustedes. Café descafeinado. No les voy a dar la marca. El comerciante tiene un dinero acá en un banco de los Estados Unidos y usted le compra un producto y se lo paga a través de ese banco con un Zelle. Usted le muestra el capture. Mire, aquí está el código. Ya te deposité. Él va vía digital y verifica que le entró ese dinero. Ya está. ¿Por qué le va a pagar impuestos a la tiranía venezolana? O sea, yo quiero que me expliquen cómo es eso. Igual que PayPal. O sea, se trabaja con cuentas en el exterior. No sé. Me parece que... a menos que el comerciante de motos propio diga no, voy a pagar este impuesto. Que yo sepa, eso no existe. Por eso es que las leyes de impositivas no se someten a referéndum ni a elección, porque nadie va a votar porque le cobren impuestos.